En adelante, los funcionarios que hacen parte de la ruta de atención a la violencia contra la mujer deberán capacitarse por orden de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Durante el Consejo de Seguridad de la Mujer, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, solicitó a las autoridades e instituciones involucradas en la ruta de atención en compañía de la Procuraduría fortalecer y volver a capacitar a todos los funcionarios para que haya mejor atención de los casos de violencia tanto de la mujer como de la población LGTBI. Es que la capacitación la hagamos y que le demos también los elementos a los comisarios, cuáles son sus funciones, porque ellos también tienen funciones de policía judicial, pero ellos no saben ni saben aplicarla y les da miedo aplicarla. Y en esas capacitaciones sí les pediría el favor que incluyamos cómo se debe atender y cuáles son las particularidades que tiene la población LGTBI, la población trans. Desde la Asamblea del Valle, las diputadas defensoras del tema de mujer pidieron mayor articulación con autoridades de Cali para mejorar la atención en la capital del Valle, donde más se han presentado estos casos de violencia. En cada uno de los municipios donde se han incrementado los índices de feminicidios, que llegue todo el aparato del Estado, toda la institucionalidad, de hacer acompañamiento y una revisión de cada uno de los casos. He pedido que realmente se identifique cuál es la entidad que debe hacer el seguimiento a las medidas de protección de la mujer, porque hoy encontramos que efectivamente hay unas medidas de protección que la policía las ejerce, pero no hay una entidad que pueda verificar si eso se está cumpliendo. Hay unas directrices de la señora gobernadora, como es el fortalecimiento de la ruta de atención, pero con unas tareas claras y específicas que son sobre las debilidades que se han presentado en los diferentes municipios y en el municipio de Cali. Muy importante la presencia del secretario de Seguridad de Cali, con él vamos a hacer también un trabajo articulado. Junto a esta petición, la mandataria también concluyó que se dispondrá de personal exclusivamente para hacer seguimiento de los casos y denuncias donde más se presente maltrato hacia la mujer y hacia la población LGTBI, con el fin de evitar que haya revictimización como en los municipios de Candelaria, Palmira, Jamundí y Yumbo.